Estamos acá empezando la segunda parte de este proyecto, digamos, porque se empezó con la limpieza del predio al lado de la cancha en una concesión que hemos un acuerdo por 5 años para poder usar este sector del oeste de la cancha de fútbol para poder hacer la cancha auxiliar y bueno, poder entrenar todas las categorías, que es una necesidad grande para el club y bueno, y por qué no en el futuro hacer también un esfuerzo y bueno, entre todas las partes tratar de llegar a un acuerdo para que sea parte del club. Esto surgió a partir de una necesidad, como te decía recién, a partir de todas las subcomisiones que integran el club. Nos hace mucha falta primero para cuidar la cancha, que tenemos el riego, que se hizo una inversión muy grande, pero bueno, claro, a veces usando siempre. Exactamente, y bueno, y segundo, para tratar de neutralizar y acaparar todas las actividades acá, a veces el fútbol femenino, el fútbol mayor, inferiores, tenemos que ir de un lado para el otro, y bueno, el tema de este proyecto es tratar de tener todo junto acá, que los profes tengan todos los elementos, y bueno, es parte de obviamente uno de los objetivos más importantes del trébol a futuro. Han empezado temprano, este proyecto apunta a llegar en óptimas condiciones para el año que viene, ¿no? Así es, bueno, hace un par de meses se limpió, que también bueno, requiere un gasto importante del club, y bueno, ahora se está empezando con la parte de nivelación, de limpieza, y bueno, de a poquito. También déjame agradecer a todos los que aportan a la cooperativa, a todos los privados que aportan por ahí el tractor, la rastra, ahora se está pasando el rome, y bueno, también se ha pedido la colaboración de la empresa Blandino para también la parte de la motoniveladora, que va también a colaborar, y bueno, esto es... También quiero agradecer a todas las partes, seguramente no quiero nombrar todo porque alguno me voy a olvidar, pero sí, esto no se podría hacer posible sin la colaboración de muchos vecinos que aportan también sus maquinarias, sus elementos y las instituciones. ¿Eh?